Muy bien gente, antes de comenzar con el video Recuerda que este video es un Pregrabado, así que cualquier cosa de Que tengas algún problema con el addon O cualquier comentario que tengas que necesites Ayuda sobre el complemento que voy a mostrar O sobre los complementos, si es un top de addons O si es un solamente una review a un addon O a un modpack o a una textura eh, Recuerden que esto es un video Pregrabado, o sea, en todo el mes que se van a estar Publicando estos videos, son videos Ya pregrabados del mes de septiembre Tú lo vas a estar viendo esto en octubre Así que cualquier problema, la verdad es que no te voy a poder estar ayudando, así que te recomiendo muchísimo que tú das al disco que está aquí abajo en la descripción para que la comunidad te esté apoyando en cualquier problema, error o cualquier cosa extra que suceda con el addon o los addons o el modpack o las texturas que estés viendo. Si no sabes por qué esos videos están siendo pregrabados, te recomiendo muchísimo que vayas al tercer canal a ver el video, o el último video que he subido, que se llama eh, Me voy. Así que, pues dicho eso, eh, vamos a comenzar con la review de este addon, o con la review de esos addons, o con la review de estas texturas, o con la review que estén viendo. Dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con el videito. Que por cierto, un like y una suscripción por la skin de May todavía, ¿no? Es que la skin de May le da el toque, ¿no? Como que le da el toquecito. Y una gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal. En el video de hoy vamos a estar viendo el top de mejores 10 addons que han salido en el transcurso de esta semana. Recuerda activar las funciones experimentales para que cada uno de los complementos te funcione correctamente y recuerda que los links los tienes aquí abajo en la descripción. Lo único que tienes que hacer es saltar un poco de anuncios ya que pues hay que comer, pero prácticamente lo único que tienes que hacer es saltar unos cuantos anuncios y vas a estar obteniendo los enlaces de descarga de cada uno de estos complementos. Recuerda que estos addons van a ser para la versión 1.21.30, que es una versión que acaba de salir recientemente. Y todos estos addons son compatibles con esa versión. Así que bien, pues ya sin tanta cháchara. Vamos a comenzar con el videito. Y recuerden dejar su like y suscribirse para más contenido similar a este. Dicho esto, comencemos con los addons. Muy bien, en el primer puesto les traigo el complemento llamado Thor. Este complemento estaría agregando, como su nombre lo dice, el Mjolnir de Thor. Este Thor eh, de Marvel, ya ustedes lo conocen, creo que muchísimas personas conocen a Thor de Marvel. Y prácticamente este complemento lo que estaría agregando sería el Mjolnir que va a estar generando por todo nuestro mundo. Mágicamente va a caer del cielo con rayos, que creo que si lo generó como pueden ver, en su mundo literalmente va a generar este Mjolnir de esta manera. Así, en cualquier parte random que estés en tu mundo, va a caer este martillito con rayos ahí para que tú escuches dónde cayó y prácticamente vas a tener al Mjolnir por aquí como ustedes lo pueden estar observando. Y lo único que tienes que hacer es darle clic derecho para obtener el Mjolnir y como pueden ver ya lo tengo por aquí y también te da el casco de Thor y el traje de Thor. Así que bien, como pueden ver al momento de nosotros ponernos el casco de Thor y el traje de Thor. Nos pone como si el, el, la pechera sean unas elictras y nos pone pues aquí como también como ustedes pueden estar viendo los pantalones que prácticamente tengo el casco, tengo la pechera y tengo los pantalones de Thor hasta la capa miren, tengo hasta la capita de Thor ahí todavía en chévere eh, entonces ustedes van a tener que esperar a que caiga el Mjornir del cielo ustedes le dan cuando caiga le dan clic derecho o simplemente uy, estoy volando, ¿verdad? Eh, o dejan presionada la pantalla si están en móvil Y prácticamente estarían obteniendo el Mjolnir Ahora, nosotros con el Mjörnir, obviamente, vamos a poder estar haciendo muchas cositas. Pero primero que nada, como pueden ver, tenemos efectos como doble salto, tenemos regeneración, tenemos protección y tenemos resistencia al fuego. Ya con la armadura, nos estaría dando un, la verdad, bastante buen equipaje para sobrevivir a quemaduras, a explosiones, eh, regeneración, doble salto y todo ese tipo de cosas. Ahora, con el Mjordnir, obviamente, vamos a poder estar pegando que va a estar matando muy fuerte porque hace muchísimo daño como ustedes pueden estar viendo pero también vamos a poder estar haciendo habilidades si nosotros mantenemos presionada la pantalla vamos a hacer que lluevan truenos como el mismísimo Thor hace que lluevan truenos nosotros vamos a poder estar haciendo exactamente lo mismo lo único que tienen que hacer es darle clic derecho si están en PC o mantener presionada la pantalla si están en móvil y con esto estaríamos haciendo una lluvia de truenos a todos los mobs en nuestro alrededor o simplemente si lo miras, creo que si yo me la vaca, eh, mato a la vaca, ¿no? No, no mato a la vaca. ¿Por qué no te mueres, vaca? ¿Por qué no te mueres? Entonces, pues dicho eso, vamos a pasar con el siguiente complemento. También está donde todavía estará llegando otro tipo de armadura. Como ustedes pueden estar viendo, me puse otra armadura de Thor, que es como un poquito más chévere. También tendríamos las cosas de su hermano, que sería Loki. También tendríamos por aquí las cosas de Loki, los poderes de Loki, obviamente. Así que sí, este complemento, la verdad es que está bastante completo. Como pueden ver, ahora soy Loki, el dios de las mentiras. Y también tengo el centro de Loki, que obviamente voy a poder estar utilizando. Para poder estar haciendo daño también. Así que sí, la verdad este complemento vale muchísimo la pena que lo descarguen y lo prueben para jugar con amigos o en solitario para andar matando a toda la gente que ustedes quieran. Así que bien, ya sin tanto achachara, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el segundo puesto de este Top 10 Addons de la semana, les traigo el addon llamado Actual Guns 3D. Este complemento es perfecto para las personas que quieran hacer un servidor de guerra o jugar con sus amigos a una batalla bien chévere con armas, ya que este complemento estaría agregando, como ustedes pueden estar viendo armas en nuestro mundo de Minecraft. Obviamente son armas falsas, pues estas que estamos viendo modeladas, obviamente YouTube, o oh, por favor, no meto un el video, son armas modeladas falsas. Eh, pero prácticamente vamos a tener un montonal de nuevas armas con sus respectivas balas y sus respectivos artefactos únicos que van a poder estar utilizando estas armas. Como pueden ver, tendríamos la escopeta, pero también tendríamos las balas de esa escopeta. Tendríamos la pistola, pero también tendríamos las balas de la pistola. Tendríamos esta minigun. No es mi ninguno, no sé qué armas está, pero también tendríamos eh, visiones nocturnas para poder ver en visión nocturna como si fuéramos un soldado. Tendríamos también una MP5 y tendríamos prácticamente un montonal de armas, como ustedes pueden estar viendo, que van a servir, obviamente, van a ser de utilidad. Vamos a poder estar utilizándolas y vamos a poder estar usándolas en servidores. Pero hey, antes de continuar con el siguiente puesto, vamos a hacer una pausa para hablar del patrocinador del canal. Holly.gg es una página donde vas a poder estar comprando tu hosting de Minecraft Java y de Minecraft Pedro para poder estar haciendo tu serie, tu evento o lo que tú quieras hacer. Vas a poder estarlo haciendo con Holly.gg ya que van a tener soporte para Java y Bedrock, van a tener protección anti-DDOs avanzada, van a tener slots ilimitados, van a tener todas las versiones y todos los modpacks que ustedes quieran instalar, van a tener más de 300 guías y tutoriales y van a tener precios bastante buenos, ya que si venimos aquí a adquirir un servidor de Minecraft, vamos a poder estar viendo todos los tipos de planes que hay. Y hay planes desde tan solo un dólar con 25 al mes hasta planes con 48 gigas de RAM con 60 dólares al mes. Además de eso, también va a tener el servidor de Discord de Holy.ig, en el cual van a tener sorteos activos que van a estar todo el rato regalando tarjetas gift card con 5 ganadores de 10 dólares y haciendo sorteos activos como tarjetas gift card de 10 dólares con 5 ganadores. Y lo único que tienes que hacer son reaccionar a mensajes, no tienes que hacer absolutamente nada más que reaccionar al mensaje y es absolutamente todo con esto estarías participando por tan solo 10 dólares también van a tener descuentos únicos en el Discord y van a tener otros sorteos, ya sea de cuentas de Minecraft, de gift card y lo que sea. También si ustedes quieren ayuda, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí podemos ver que alguien está pidiendo ayuda, que quiere que le funcione un servidor, pues aquí viene pide ayuda y le responden sin ningún tipo de problema. Así que sí, recuerden comprar en Holy.gg, recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción, es totalmente confiable, es una, es una página muy usada, como pueden ver hay partners muy conocidos, como sería Shadowne. Así que sí, Holy Hosting es prácticamente una web para poder comprar tu servidor sin ningún tipo de problema y vas a tener excelente servicio en toda y cada uno de sus planes de Minecraft para que tú hagas tu serie, tu evento o lo que más gustes hacer. Recuerda que todos estos addons que te enseñé en el video de hoy van a ser funcionables en el servidor. Así que sí, lo único que tienes que hacer es compartir tu servidor y empezar a jugar con amigos para que pruebes este excelente hosting. Así que bien, recuerda que el link lo tienes aquí abajo en la descripción y seguimos ahora sí con los addons. Pero bien, prácticamente como ustedes pueden ver, al tener nosotros la arma puesta en nuestras manos se ve el modelo 3D se ve bastante chévere si nosotros nos agachamos vamos a poder estar apuntando como ustedes pueden estar viendo nos pone el modo apuntar también al momento de cambiar la cámara como ustedes pueden ver estoy apuntando y bien prácticamente apuntando nosotros tenemos una mejor puntería para poder disparar y no fallar ningún tiro entonces, como pueden ver, yo vengo por aquí, veo un cerdo a punto y para disparar dejo presionada la pantalla o si estamos en computadora en PC, como yo, simplemente hacemos clic derecho y pasaría esto de aquí. Pumba, disparamos. Pumba, pumba. Disparamos. Literalmente se ve increíble el diseño cómo saca las balas, cómo saca las chispas de la pistola. ¿Ven? Se ve cómo sale la bala, se ve cómo sale la chispa. Y la verdad es que se ve increíble. Mira, mira, mira qué increíble. Obviamente todas van a estar funcionando como ustedes pueden estar viendo Unas diferentes armas pues tienen una mejor mira que, que las otras Obviamente como pueden ver esta tiene una mejor mira Que tiene el punto rojo Teníamos esta que también eh, tiene su diseño 3D Que se ve bien chévere al momento de sacar el arma Como pueden ver al apuntar tiene otra mira También teníamos la pistolita Que obviamente es una pistola pues pequeña No tiene eh, muy, muy buena mira que digamos realmente También teníamos la escopeta Que obviamente no tiene mira Tendríamos los cascos de visión nocturna. Obviamente, al ponérnoslos. pues obviamente vamos a poder estar viendo en la oscuridad. También tendríamos la MP5. Que también tiene pues su mirita. También tendríamos los francotiradores. Que obviamente van a estar funcionando. Eh, como pueden ver, tiene una mira de francotirador. Y lo siento mucho, bebé cerdo, pero le estoy haciendo la review el addon, Así que tengo que dispararte. Mira, te salvaste por la campana. Porque disparé justo cuando te moviste. Pero de mí no se escapa nadie. Y se escapó otra vez. Vale, cerdo. Ah, sí se murió. Sí le llegó la bala, sí le llegó la bala. Descansa en paz, pero si sí es en la, la review ladon, así que tengo que dispararla a todo lo que vea que se mueva. Eh, todas esas armas van a ser crafteables, así que pues obviamente van a poder hacerlo todo en su rival. Y bueno, pues dicho de esto, pasemos con el siguiente complemento. Tortuga, lo siento mucho. What the fuck? había dos tortugas en una. Bueno, dicho eso, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el siguiente puesto les traigo un complemento bastante divertido para todas las personas que les guste el anime. Y ojalá el creador de este addon vea mi video y agregue mi skin, ya que el complemento número 3 es el addon llamado Anime Waifus. Este complemento estaría agregando, eh, como su nombre lo dice, literalmente a las personajes, a las mujeres, a las waifus del de anime dentro de nuestro mundito de Minecraft Bedrock. Eh, todas estas waifus se van a poder estar crafteando, si no mal vi, en la página del creador. Así que si tú te quieres craftear a Uta, pues te crafteas a Uta. Si tú te quieres craftear a mi casa, te crafteas a mi casa, mi casa o tu casa también te puedes craftear aquí literalmente acá están todas las waifus que tú te puedas imaginar del anime eh, así que yo voy a sacar a la mejor de todas las que están aquí obviamente sería rem entonces yo saco a rem y obviamente la voy a poder estar generando en mi mundito lo único que tengo que hacer es poner como si fuera un huevo y taran como ustedes pueden estar viendo, estaría generando la waifu. Y la tendríamos por aquí. Como pueden ver, tiene su modelo 3D. Cada una de ellas tiene su modelo 3D. Cada una de ellas literalmente, todas tienen su modelo 3D. Tiene su propia textura, tiene su propia eh, cositas prácticamente. Así que sí, eh, ya después de esto, eh, obviamente vamos a poder estar domesticando, de, entre comillas, a, a la waifu para que nos ayude a hacer cositas como quedarme en nuestra casa o cualquier cosa random que quieran hacer con su personaje de waifu y también tendríamos eh, obviamente para que nos ayude a pelear porque obviamente ellas van a poder estar peleando para protegernos, van a, poder, eh, van a poder pelear para que nos protejan, ¿vale? O sea, yo le puedo dar una armadura de diamante para que me proteja, le puedo dar una armadura de oro, le puedo dar una armadura de hierro. Y también tengo la varita de waifu, obviamente esta varita va a servir cuando la domestique. En este caso, eh, la verdad es que no sé cómo domesticarla. Tomar una waifu es muy sencillo, tú lo Tomar que necesitas una es sencillo. una amapola. Vale, ya leí, lo único que necesitamos es una amapola. Entonces vengo por aquí, agarro la florecita amapola que sería esta rojita. Venimos aquí como si fuéramos eh, a declarar, hola, hola, mira, hola, Ren, vengo aquí a casarme contigo, espero me aceptes. Le damos la amapola, se domestica y teniendo ya domesticada vamos a poder estar dándole las cositas como sería la armadura. Vengo aquí, abro su inventario y le digo que se ponga la armadura. Y como pueden ver... La textura ahora cambió y tiene una armadura de diamante para que me proteja. Mate a los zombies, mata a los creepers y mate. Uy, se mueve mucho esto, ¿no? Eh, <laughs> se llama la olla. Eh, tengo también la varita de waifu. Que también vamos a poder estar haciendo cosas con la varita. También teníamos el sentarse o el inventario para la waifu. Ah, es para cambiar esto. Vale, entonces yo hago este clic. Creo que con esto la estaría sentando. Sí. Como pueden ver, ahora se sienta. Bueno, se sienta entre comillas porque solamente cierra como los brazos y eso sería absolutamente todo. Pero prácticamente se quedaría ahí sentada. Como ustedes pueden estar viendo, yo doméstico. Vengo aquí, abro el inventario. No, la, la siento. Con esto se cambia para sentar o inventario. Entonces yo le doy clic ahora a esto y puedo abrir el inventario. Ahora vengo le pongo la armadura de oro. ¿A armadura de oro, te pongo la armadura de oro. Le pongo la armadura de oro. Como pueden ver, se pone. Ahora quiero que se siente. Le doy aquí. Y ahora vengo aquí con el palo. Y ahora se estaría sentando. Como ustedes pueden estar viendo. Yo sería todo el complemento. Así que, dicho eso, pasemos con el siguiente puesto. Y muy bien, en el puesto número 4 le está el complemento llamado Farmer The Likes. Este complemento está agregando un sistema nuevo de cocina a nuestro mundo de Minecraft Bedrock. La verdad, este nuevo sistema de cocina, como ustedes pueden estar viendo, es un addon muy parecido a uno que hay en Java. Literalmente tiene hasta el mismo nombre. Pero literalmente es el mismo mod que Java. Pero ahora en Minecraft Bedrock. La verdad es que a mí me gusta muchísimo ese addon, digo, ese mod, ese mod de Minecraft Java. Y ahora que lo traspasaron aquí a Minecraft Fedrock, la verdad es que me parece increíble. Como pueden ver, estaría agregando una gran variedad de tipos de comida: desde sushi, desde eh, sopa con. Sopa con arroz, desde arroz, desde dopplings, desde tacos, desde burritos, desde paletas, desde eh, yogurts, tendríamos un montonal de cosas, cafés, un montonal, de verdad, un montonal de comidas que obviamente vamos a poder estar crafteando en modo supervivencia, ya que tendríamos estos nuevos ítems, bueno, bloques, ¿Cómo sería el stuff, el skillet, que sería el sartén y el hornito? También tendríamos el libro de cocina para poder ver todos los crafteos. También tendríamos la olla, tendríamos bloques de arroz, bloques de, de lechuga, bloques de cualquier cosa que vamos a poder estar crafteando. Y como pueden ver, yo pongo por aquí el hornito. Ahí podríamos poner las cositas. Mira, si yo vengo por aquí con un pedazo de carne crudo, voy a poder estarlo calentando aquí en el horno. Yo vengo con el pollo. Y como pueden ver, puedo poner el pollo a cocinar sin ningún tipo de problema. Entonces simplemente hay que esperar a que, que se, a que se cocine prácticamente. Y pues ya estaría saliendo el pollo cocinadito. Luego tendríamos lo que es el sartén que se pone arriba del horno. Como ustedes pueden estar viendo, se pone arriba del horno. Esto está bien para poder poner pues pollo en stacks. Aquí se pueden poner stacks de pollo para que se haga pues mucho más rápido. Y luego tendríamos pues la olla. Y aquí la olla también se pone arriba del horno. Y la olla sí que necesita craftear eh, pues un poco más. Mira, que ya se hizo el pollo. Así que lo recogemos. Pero como pueden ver, en la olla no se le echa ningún ingrediente. Ya que hay que ponerlo como si fuese una mesa de crafteo. Entonces le dan clic derecho en, en PC. O si están en el móvil, pues dejan presionada la pantalla. Presionando la pantalla, como pueden ver, tendríamos aquí al ladito todos los crafteos que se van a poder estar haciendo dentro de esta olla. Entonces, como pueden ver, me dice que yo ponga dos manzanas, uno de azúcar y una botella y me estaría dando un jugo de manzana. Pero si yo quiero hacer eh, una sopa de dopplings o dopplings, pongo una cebolla, pongo un pedazo de carne, una lechuga y un doppling. Si yo quiero hacer arroz, posiblemente pongo arroz y el plato y con eso estaría haciendo todo. Entonces yo vengo por aquí, eh, abro esto, pongo la manzana, que sería esta de aquí. Eh, y ahora venimos con el azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Azúcar vengo por aquí abro esto pongo dos de manzana pongo oh, me faltó la poción de verdad me faltó la botellita y listo ahora sí ya tengo los ingredientes entonces vengo por aquí pongo la manzana pongo la botella eh, pongo esto y me estaría dando el apple cider que sería la sopa de bueno el el jugo de manzana ah, mira pero me lo hace sin sin la necesidad de que ponga una botella me lo hace directamente sin botella mira me lo genera directamente aquí teníamos la la bebida de manzana prácticamente jugo de manzana pero si yo quiero hacer arrocito, pongo un plato aquí, pongo el arroz aquí y como pueden ver también se estaría cocinando. Aquí van a tener todos los crafteos que se van a poder estar haciendo dentro de esta olla para que pues, no se pierda ningún crafteo. Y como pueden ver, se craftea el arrocito. También tenemos el libro que sería para poder ver todas las cosas y todos los crafteos y todo el tipo de cosas. Así que lo único que tienen que hacer es abrir este libro para ver toda la información que ustedes necesiten. Abren este libro y aquí tienen absolutamente todo. Así que sí, bien, dicho eso, pasemos con el siguiente complemento pero bien, pasando con el siguiente puesto, eh, solo cabe recalcar que al final del video les voy a estar enseñando cómo pasar eh, los anuncios del link que voy a estar dejando en la descripción para que encuentren todos los addons. Así que, pues, quédense hasta el final del video para que vean cómo se pasa en el enlace. Pero, bien, en el puesto número 5, les traigo el complemento de Waypons. Como su lo dice, nos estaría agregando la opción de poder crear weapons en nuestro mundo de Minecraft Bedrock sin ningún tipo de problema. Apenas yo generé el mundo, me estaría dando este mapita de aquí, que se llama Weapons Menu. Este Weapons Menu es para poder crear todos estos Weapons y esparcirlos por todo nuestro mundo. Lo único que hay que hacer es abrir este mapita. Y como pueden ver, me dice que no tengo ningún weapon creado en este mundo. Pero abajo me aparece la opción para poder crear los weapons. Que solamente voy a poder estar crafteando 5. Voy a poder estar explorando los weapons públicos. Ya que si ponemos un weapon público, toda la gente que esté dentro del mundo o del servidor se va a poder estar tepeando a este weapon. Y ya tendríamos las preferencias que sería para poder modificar el addon. Por ejemplo, el idioma. Si ustedes quieren ponerlo en español, Posiblemente pues se van a preferencias, lo ponen en español, le dan en enviar. Y ahora, como pueden ver, el addon se puso en español. Dice que un waypoint, es para un waypoint público, mis preferencias. Y aquí te pone todas las opciones en español, como los sonidos, que sería el sonido cuando creas un waypoint, se como experiencia. Tendríamos los fuentes de botones negrita, También tendríamos fuente de botones delgada. Y tendríamos desbloquear el ítem de menú, lo que significa que si te mueres, pierdes el ítem para siempre. La verdad, que les recomiendo muchísimo dejar eh, esta opción desactivada. Para que cada que ustedes mueran tengan el mapita de waypoint y se puedan tepear a sus waypoints sin ningún tipo de problema. Pero bien, ahora tenemos la opción de crear un weapon. Entonces yo vengo por aquí y por ejemplo, hagamos un ejemplo rápido. Ya hice mi casa, entonces quiero crear un waypoint. Vengo aquí, le pongo casa y podríamos ponerle un icono que obviamente va a estar haciendo que se vea un poco mejor, un poco más bonito. Yo vengo por aquí y busco un simbolito que me parezca una casa. Como sería este de corazón, le pongo aquí este, este icono prácticamente, le doy en enviar y como pueden ver, se está creando. Lo único que tengo que esperar es 14 segundos sin moverme. Así que, sí o sí, cuando ustedes creen un weapon, no se muevan por 14 segundos. Espérense ahí, esperen 14 segundos. Como pueden ver, ya falta 2, 1, ¡pumba! Se estaría creando el weapon de casa. Ya teníamos por aquí el Waypoint. Ahora, si nosotros estamos muy lejos, nos fuimos de exploración, caminamos 10 mil millones de bloques y estamos bastante lejos para llegar a casa caminando buen caballo, pues lo único que vamos a hacer es volver a abrir este mapita de Waypoint. Y como pueden ver, ahora tendríamos dos opciones diferentes o dos opciones extra que aparecen en el menú. Como sería el gestionar mis weapons, que va a ser para poder borrar los weapons ya creados o editar los nombres y los iconos de estos weapons ya creados. Y también tendríamos el teletransportarse a nuestro weapon. Lo que vamos a hacer es venir aquí a decirle teletransporte. Tenemos acá y como pueden ver nos aparecen los waypoints. En este caso solamente tengo yo uno que sería el de la casa. Tiene su icono de casa y como pueden ver nos dice los metros de distancia en los que estamos de este waypoint. Y como pueden ver estamos a 70 metros. Y ahora lo único que tengo que hacer es presionar al waypoint y me estaría teletransportando. Y repito no se muevan, queden separados hasta que se haga el transcurso del tiempo. Porque si se mueven se cancela el proceso ¿vale? Como pueden ver esperamos 10 segundos y nos estaría haciendo la teletransportación con una animación ahí como si estuviéramos viajando astralmente. Que la verdad se ve increíble. Como, puede, como pueden ver vamos a poder estar capteando 5 Weapons en todo nuestro mundo. También vamos a poder crear 5 Weapons en el Nether y 5 Weapons en el End. Así que en cada dimensión van a poder crear 5 Weapons únicamente en toda eh, pues la dimensión que van a estar... Explorando, así que sí, la verdad es un addon que vale muchísimo la pena que ustedes prueben. De hecho, esto pasemos ya con el siguiente complemento. Qué increíble ve la animación. Y muy bien, en el puesto número 6 les traigo el complemento llamado Real Time. Este complemento, como su número lo dice, nos está agregando eh, la opción de poder hacer que nuestro mundo tenga el mismo horario que en el mundo real. Así que sí, si ustedes están jugando al Minecraft con este complemento y en su país es de noche, pues en su mundo de Minecraft va a ser de noche. Si están en de día, pues su mundo va a ser de día. Si es tarde, pues su día va a estar aquí en Minecraft en la tarde. La verdad, este complemento me gusta muchísimo. Y lo único que tienen que hacer para activarlo es poner el comando barra Function Zero RealTime CFG. Y les estaría apareciendo esta interfaz de aquí. Que sería para activar el addon o desactivarlo. Si ustedes quieren desactivar el addon por cualquier cosa, pues simplemente lo desactivan. Tenemos para acá mostrar la barra de tiempo en el Action Bar. Que sería para mostrar el Action Bar, el action bar de la hora. Que como pueden ver, la pondría ahí abajo. Que dice que son. Que como pueden ver, dice que son las 11.58 AM. O PM. Bueno, creo que son AM. Eh, así que pueden desactivar el Action Bar o activarlo como ustedes gusten. Y luego tendríamos la zona del tiempo. Aquí van a poder tener la opción de seleccionar en qué país viven. Eh, ya okay, que obviamente, pues cada persona vive en cualquier país diferente. Así que tienes que configurarlo tú. O sea, tienes que configurarlo tú. Por ejemplo, estás en Venezuela. Pones Caracas. Porque okay, Caracas Venezuela. Si estás en Baja California, pues pones Baja California. Si estás en Alaska, pues pones Alaska. Si estás en Hawái, pues pones en Hawái. Prácticamente aquí lo único que tienes que hacer es buscar tu zona horaria o alguna zona horaria más cerca que tengas. Por ejemplo, no sé si está más cerca de Venezuela, pues pones Venezuela. Si está más cerca de Japón, Tokio, pues pones Tokio y Japón o cualquier cosa que se te acerque más a tu ciudad donde vives. Y pues eso sería absolutamente todo. Yo en este caso voy a poner Brasilia Buenos Aires, que sería pues el más cerca, podría decir yo. Eh, le damos en enviar y como pueden ver, me pone que es de noche. Eh, no sé si en Brasil es de noche, pero me pone que es de noche. Así que prácticamente es lo que hace este complemento, ¿vale? Eh, hace que ustedes puedan poner el horario de su mundo, de su país, eh, en el mundo de Minecraft. Así que sí, la verdad este complemento está bastante bien. Así que pues dicho esto, vamos a pasar... Con el siguiente addon. Y ya, pasando con el siguiente addon, así de rápido, veloz, es el addon de More Seat. Este complemento lo que hace es agregar la opción de sentarnos. ¿Cómo se hace esto? Hay que mirar directamente el piso. Como ustedes pueden ver, ponemos la cámara en el piso. Ahí está. Como pueden ver, tienen que mirar para abajo, tienen que mirar el piso y se agachan. Haciendo esto, como ustedes pueden estar viendo, estoy sentadito. Estoy aquí sentadito y ahora una cosita extra. Es que si yo me muevo para adelante... Me pongo en posición... Eh, un poco extraña la verdad. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Y si vuelvo a caminar creo que se pone en otra pose. No, esa se camina. Creo que si, si me agacho otra vez, se quita. Si me agacho, me siento. Si camino, me pongo en esta pose suficientemente rara. Y creo que si salto, me acuesto. Vale. Como pueden ver, después saltan. Y como ustedes pueden estar viendo, me estaría tirando al piso. Como si estuviese... Muerto, así que así, ese sería el complemento Número 7, en el puesto Número 6 es el de El horario, el 7 es este de sentarse De gatear y de acostarse En el piso, ese sería el complemento Número 7, dicho esto pasemos con el puesto Número 8 Y muy bien, en el puesto número 8 Les traigo el complemento de bellón 3D Weapons Weapons, o sea, Weapons no Weapons, que sería armas En inglés Perdón, es que mi ingreso es fatal. El caso, ese complemento estaría agregando un nuevo sistema de armas a nuestro mundito de Minecraft. Como pueden ver, primero que nada, tendríamos una nueva interfaz allá abajito, allá que creo que es de magia, si no me equivoco, que sería eh, poder mágico que tendríamos en nuestro, en nuestro cuerpo. Como pueden ver, está llena la interfaz, lo significa que tengo toda la barra llena de maná, significa que estoy potente de magia. Tendríamos también este libro, apenas generamos el mundo, tendríamos este libro. Que sería para poder mostrarnos las armas. Que tendríamos armas desde básicas, armas raras y armas legendarias. Obviamente, mientras mejor sea el arma, pues va a ser más poderosa, con mejores habilidades y etcétera, etcétera. Pero si vengo aquí en básico, me pone, pues obviamente todas las armas básicas. Como ustedes pueden ver, tendríamos un shuriken, un magma hammer, un wear Weapons que serían pues herramientas de hacha, mazo y pala. Luego si metimos aquí en el apartado de raro, pues tendríamos una hacha poderosa, una espada de sangre, tendríamos el modo de mana, como ustedes pueden estar viendo, tendríamos una espada de negrita reforzada y tendríamos eh, Crimson Weapons, que sería esta armadura de aquí. Y por último, tendríamos las armaduras y armas legendarias como la Circus Cluster, tendríamos el Basic Hammer, que sería como el martillo de Thor. Teríamos el Gilden Stein y otras cositas extra por ahí. Ahora, si yo vengo en el apartado creativo, pues me voy a sacar todas estas armas que obviamente se van a poder estar crafteando en modo supervivencia. Así que, pues, tienes que craftearlas todas. Aquí tenemos todas las armas legendarias, como sería el Basic Hammer. teníamos el Gilden, que sería la guadaña. Pero si venimos aquí, tendríamos las armas básicas, como lo sería esta guitarra. Bueno, esta, esta guitarra es rara. Mira, esta guitarra es rarita. Teríamos este Magma Hammer que es básico. Entonces, tendríamos. Eh, ...Basic Hammer, que sería arma legendaria... ...teríamos el Gilding, que es arma legendaria... Teníamos la guitarra que es arma rara. Y teníamos el Magma Hammer que sería básico. Como ustedes pueden ver, cada una de estas herramientas. O espadas. O artefactos. Para poder golpear como armas. Tienen animación 3D. Que es lo que se llama por eso este complemento. 3D Weapons. Eh, así que sí, la verdad, este complemento tiene muy buenos diseños de armas. Para que ustedes peleen ahí bien chévere en un servidor. Con amigos. O cualquier cosa que ustedes quieran hacer tendríamos pues estas armas en 3D, que como les digo, van a tener habilidades, así que si yo vengo por aquí con la guitarra, como pueden ver, toco la guitarra y hago daño, entonces yo vengo aquí, pumba, hago aquí como si fuese un sistema de magia bien poderoso, eh, también tendríamos pues obviamente más cositas por aquí, como pueden ver, tengo una Ender Wand, que sería una varita de Ender, que sería una eh, herramienta rara, y tendríamos prácticamente pues un montón de cosas, la verdad, tendríamos un montón de cosas, Voy a poner un montón de creepers para que ustedes vean las armitas. Si yo vengo con el eh, Basic hammer y mantengo presionado, no pasa nada. Pero si pego, ¿qué pasa? Les hago daño. Si tengo la guadaña, dejo presionado. Oh, lanzo la guadaña. Lanzo la guadaña. Mira, mira. Y se regresa a mí. Entonces, con la guadaña, lo que hace es poder lanzarse. Pumba. Mira, mira. Y regresa, y regresa, y regresa. Pumba, regresa. Pumba, y regresa. La guitarra eh, hace un poco de daño en área. Si yo genero un montón de creepers por aquí y pongo la guitarra y toco. Toca. ¡Bumba! Lo saca volando y les hace daño. Como ustedes pueden estar viendo, toca ah, se me acabó el maná. Como pueden ver, sí que el maná es eso que está ahí abajo. Así que si ustedes van a estar haciendo armas que ocupen mucho maná, recuerden tenerlo bien recargado porque se necesita maná para hacer las cositas. con el Hammer qué pasa? No pasa nada. No pasa nada con el Hammer. ¿Y con el Ender One qué sucede? Ojito, ojito, ojito. No sé qué estoy haciendo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿Vale? Vale, es como un daño, un daño en área que paraliza y estaría matando, obviamente y evidentemente. También tendríamos nuevas cositas como serían nuevos tótems, tótem de Vulcán, tótem de Aurora, tótem de Nightmare, tótem de Mana. a este Mana Strayer, que es? ¿Me regenera toda la Mana? ¿Qué hace eso? Bueno, tendríamos por aquí un montón de cosas como los Shurikens, que serían pues armas básicas que obviamente no van a poder darnos mucho poder. Eh, así que sí, le llevamos estas nuevas herramientas de, y armas 3D. Que van a estar siendo muy, pero que muy útil al momento de estar golpeando y pegando a nuestros enemigos. Así que bien, este complemento vale muchísimo la pena que se lo descarguen, que lo prueben y que lo chequen con todos sus amigos. Dicho eso, pasemos con el siguiente complemento. Así que bien, en el puesto número 9. Les traigo el complemento llamado eh, Armas actual. A Guns CSD. Este complemento estaría agregando también un montón de nuevas armitas que vamos a poder estar utilizando. Vamos a poder estar crafteándolas y vamos a poder estar utilizándolas. A comparación del complemento anterior que mostré de las armas 3D. Estas armas, como ustedes pueden estar viendo, además de ser muchas más armas, también tienen diferentes cositas, como serían eh, medicamentos, tendríamos las herramientas, también tendríamos habilidades, tendríamos nuevas granadas, tipos, tipos diferentes estilos de granadas, también tendríamos curación, tendríamos más armas, tendríamos eh, adrenalina, tendríamos eh, minas, tendríamos un montón de cosas. La verdad, aparte del complemento anterior que mostré que era de armas 3D, este complemento estaría agregando un montonal de armitas, pero que no son 3D, como ustedes pueden estar viendo, mi armita no es 3D, o sea, uy, que se murió por allá. Eh, tengo mi armita, que obviamente no tiene diseño 3D, pero obviamente va a estar funcionando, como ustedes pueden estar viendo, si yo puedo estar disparando, yo puedo estar matando a las personitas que estén apareciendo en mi servidor, en mi mundo, o cualquier cosa así similar, pues yo puedo venir. Hago mi armita y pumba, 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 pumba. Disparo. Disparo sin ningún tipo de problema. Así que sí, prácticamente puedo andar matando a todos los mobs, a todos los enemigos que me parezcan delante. Puedo andarlos matando sin ningún tipo de problema. Así que sí, la verdad, este complemento está agregando pues todas estas nuevas armas que ustedes van a estar viendo. Todas estas nuevas herramientas porque teníamos cuchillos tendríamos herramientas, 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 tendríamos un montonal de cosas que estaría agregando este complemento de armas, de poderes, de bombas eh, y bla, bla 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 como ustedes pueden estar viendo, vengo aquí, tiro una bomba, cae la bomba por ahí en modelo 3D y va a explotar en cualquier momento 1, 2, 1, 2, explotas, explotas o okay? qué, vale no explota esta bomba Vale, ya explotó. Justo cuando volteo a ver, se explota. Teníamos, también, como pueden ver, helicópteros. También teníamos los, masos, los masitos estos. Teníamos el cuchillo, obviamente, que también va a estar pegando, como ustedes pueden estar viendo. Y teníamos cuchillos, eh, digo, helicópteros, que van a estar generando por todo nuestro mundo. Es donde van a estar encontrando estas nuevas armas. Así que lo que tienen que hacer es subir un montonal de bloques hasta llegar al helicóptero. Subir y subir y subir. Llegan al helicóptero y tienen armas Si no mal me parece, mira, acá hay un helicóptero Abres el cofre ya acá hay un arma muy fea Pero es, es cuestión de suerte O sea, tú tienes que encontrar un buen helicóptero Para encontrarte una muy buena arma Así que sí, lo único que tienes que hacer Es buscar por todo el cielo Helicópteros para poder encontrar Estas armas Mira, yo vengo aquí con el cuchillo a romper Ahora, ahora, ábrame perros, ábrame Vengo aquí, rompo esto Y ya cuchillo Vale, ahí, y como pueden ver también hay un cofre eh, que me va a estar dando un arma. Aquí tendríamos un poder que sería el DLC token. Obviamente, ese DLC token es para poder craftear armas de un DLC. Obviamente, en la página del creador van a poder estar encontrando esos DLCs de armas que tienen diferentes estilos. Y tendríamos, pues, otros tipos de armas que te van a estar generando sin ningún tipo de problema. Así que, bien, dicho esto, pasemos con el último complemento. Y muy bien, ya en el último puesto, en el puesto número 10, el complemento llamado Pet Furniture. Este complemento está agregando un montón de decoración para nuestras mascotas de Minecraft Bedrock. Lo único que tenemos que venir a hacer es buscar aquí en los bloques de los nuevos bloques que genera este complemento. Obviamente todos estos bloques de decoración van a poder ser crafteables en modo supervivencia. Así que no tienes ningún problema, puedes hacer absolutamente todo esto en modo supervivencia. Y como pueden ver, la decoración se centra únicamente, como les digo, en, en animales. Así que sí, si tú quieres eh, tener una casita para tu perro, una casita para tu gato, una casita para tu loro, vas a poder estar haciendo esta decoración. Que la verdad viene bastante, pero que bastante bien. Para decorar tu mundo de Minecraft. Como les digo. Pongo por aquí. Esta sería una decoración para un loro. teníamos por acá la casa eh, de un pajarito. Tenemos por acá la decoración de un animal. Que sería como un gato o algo así por el estilo. Teníamos este que sería como un pasadizo. Teníamos una jaula de, de pollos. También teníamos esta rampita para subir a la jaula de pollos. Teníamos también esto del gato. Así que sí, teníamos decoración para cualquier animal: para un perro, para un loro, para un chicken, que sería un pollo. Prácticamente teníamos toda la decoración. Entonces, yo vengo por aquí, genero un loro. También voy a generar lo que es un lobo. También vamos a generar lo que es un gatito. Y entonces, venimos por acá a domesticar a lo que es nuestro animalito. Eh, también creo que las gallinas, las gallinas realmente no sé cómo se meten aquí. Ah, mira, ahí directamente. Ah, mira, se escapó. No te escapes, gallina. Quédate aquí encerrada, quédate aquí encerrada. Mira, 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 mira el pollito, mira el pollito ahí encerrado. Eh, también teníamos lo que es lo del oro. Que obviamente sería para poder generar al orito. Lo ponemos ahí. Lo sentamos. Y como pueden ver, se sienta en el palito de su, eh, su decoración. Ahí teníamos al oro para su decorado. También teníamos para meterlo a la casita. Entonces vengo por aquí. Lo pongo ahí. Ey, ven, 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 ven. No te escapes. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven aquí, ven aquí. Ven, baja, baja, baja. Baja, 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 baja siente, siente, ahí sentadito. Y lo empujamos ahora a su casita. Lo empujamos aquí. Y listo. Como pueden ver, lo metemos a su casita. Ahí está ahora el orito. Otro orito. Nos falta meter aquí un perro o un gato. Mira, me falta el gato. Vengo por aquí. Domesticamos al gatito. Ahí lo teníamos domesticado. Y lo único que tenemos que hacer es empujarlo otra vez. Y listo. Teníamos a un gatillo ahí arribita. Si queremos poner un gato aquí arriba, pues obviamente generamos a un gato por aquí arribita. Tenemos por acá con el gatito lo generamos, lo domesticamos, domesticate, ahí está, sentadito y como pueden ver tendríamos a un gato arriba y a otro abajo y también podríamos poner otro arriba todavía, pero voy a empujar aquí al gato este, gato, eh, necesito que te vayas, no, no te caigas, bueno ya se cayó el gato. El caso es que podríamos poner aquí a gatos, teníamos por acá para poner gallinas, teníamos también para poner perros, si vengo por aquí al apartado de la decoración que está hasta aquí abajo, teníamos para poner, eh, mira gata de casa de gatos, teníamos para poner una casa de gatos. Teníamos para poner una casa de perro. Y teníamos prácticamente un botón de decoración. O sea, realmente teníamos decoración de sobra hasta para conejos. Así que si tú quieres tener una mascota de conejo, pues la verdad es que puedes. Sin ningún tipo de... Ay, le, estaba dando... le estaba dando semillas al gato, que soy tonto. Mira, ponemos aquí al gato de Rubius. Ahí estaría, arribita en su casita. Venimos por acá, domesticamos a este. Domestícate, ahí está. Lo empujamos para aquí y lo metemos a su casita. Directamente, ahí estaría. La decoración para nuestras mascotas de Minecraft. La verdad, un complemento bastante divertido y bonito si ustedes quieren un poco más de decoración para sus mascotas. bien, pues ya dicho esto, les voy por ver el videito. Sacaba este top de addons. Así que recuerden dejar su like, suscribirse. Recuerden que este video es un pregrabado de septiembre. Así que cualquier problema, cualquier error que haya pasado de aquí en septiembre a octubre. Pues realmente no, no sabría decirles mucho la verdad. Así que ya pasemos ya por último a cómo pasar el enlace y el acortador para poder llegar a los addons correctamente. Y bien, para poder descargar el addon o los addons que ustedes estén descargando. O el modpack o cualquier textura o extra que estén descargando del video que están viendo. Como pueden ver, aquí nos estaríamos metiendo al link que va a estar en la descripción del video que estén viendo. En este caso, como pueden ver, estamos en el addon de Weapons. Entonces, simplemente lo único que tienen que hacer es bajar. Aquí estarían información extra, obviamente. Que si ustedes quieren leerla, para que les, que les facilite un poco más la información del complemento. Pues aquí, como pueden ver, tienen las informaciones. Necesarias para poder ver la instalación. Como pueden ver, tienen la instalación, tienen los beneficios y cosas extra para poder descargar este complemento. Y ya después de esto, tendríamos el modo de descarga. Como pueden ver, dice descargar y teníamos el link del multiplayer weapon system. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic en donde dice descargar y estaríamos entrando a este apartado de aquí. Y como pueden ver, dice por favor, haga clic en el botón de abajo para continuar. Lo que tienen que hacer es darle clic donde dice continuar. Ahora, como pueden ver, nos pone esto que dice: que si no somos un robot, le damos en no soy un robot. Se estaría actualizando otra vez esta misma página. Como pueden ver dice por favor espera mientras se prepara tu enlace. Y como pueden ver aquí tenemos que esperar 5 segundos para que se haga el enlace. Ahora después de que se genere, como pueden ver nos aparece ir. Le damos clic en ir y estaríamos yendo ahora sí a descargar este complemento. La verdad bastante fácil descargar. Lo único que tiene que hacer es saltar un poco de anuncios y eso sería absolutamente todo. Así estarías apoyando al canal y también estarías apoyando al creador del complemento. Dicho eso, pues nos vemos en el siguiente videito.